Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren de maravilla. Bienvenidos, mi nombre es Daisy. Ahorita ya nos encontramos en California. No voy a ir a dejar la carga yo, así es de que nada más la voy a ir a dejar. Como yo no voy a dejar la carga porque ya no me alcanza el tiempo, pues bueno, las horas de manejo son las que ya no me van a alcanzar para ir a descargar y regresarme. Así es de que pues le va a tocar a otra persona ir a descargar. Yo me voy a casita antes de tiempo. Así pasa a veces cuando corres más millas de lo que es. Bueno, cuando ya estás cerca de casa conviene hacer mejor eso, que no te paguen esas millas que vas a ir a dejar la carga, porque pues vas y descargas, pero luego tienes que agarrar 34 horas para volver a poder a manejar. Si estás cerca de casa, sí se puede, pero pues no me va a quedar tan cerca, así es de que mejor para qué agarramos descanso por allá cuando podemos estar en casa, ¿verdad? Aquí ando. Cerca de Palmdale, California. Había parado nada más a darle una revisadita a las llantas y agarrar mi suéter porque ya me venía quemando el sol. Pero ya estamos listos, así de que vámonos. Nomás dejamos el camión aquí con el compañero y nos vamos derechito a casita. Aunque todavía pues vamos a tardar en llegar porque por el tráfico pienso que tal vez unas 2 horas, 2 horas y media por ahí. Pero la verdad que creo que es una emoción tan bonita saber que ya estás cerca de casa. Siempre que sales a un viaje largo y sabes que ya casi llegas a casa, pues es una emoción para cualquier trailero o trailera ya estar cerca de casita, cerca de la familia. Siempre pues sales con ese pendiente y claro, encomendándote a Dios, pidiendo que todo salga bien, que regreses a casa, ¿verdad? Con la familia. Y pues claro que cuide de los tuyos mientras no estás en casita, que cuide de la familia. Pero ya estando cerca de casa, pues es una muy bonita, bella emoción para mí. Muchos dirían, me han dicho, ¿verdad? De que prefieren descansar viernes, sábado, domingo, ¿verdad? Por las fiestas y todo eso. Pero la verdad que yo prefiero tener mis días de descanso entre semana. Para mí es más conveniente, puesto que siempre ando haciendo cosas que falten en casa y pues así también puedo llevar a mi niña a la escuela. Así que pues nos sí está bien descansar un fin, otro fin de semana, ¿verdad? Para poder salir, pero en sí pues llegando a casa, pues esos son mis días que yo hago todo lo que necesito que hacer y pues sí, aunque llegue el lunes, yo si quiero pues hago mi propio party. Entre comillas, ¿verdad? Porque no, pues no soy muy fiestera yo. Pero sí, aprovecho para salir con la familia.
Ahora sí, vámonos. No había tenido oportunidad de pasarme para este lado, pero bueno, lo bueno es que alcanzamos a mirar que aquí estaba este compañero. Ojalá no esté ahí adentro, porque ahí ya le tumbaron los conos. Por poco, yo creo que sí le daban, nada más le dejaron uno paradito ahí atrás. Ustedes están de testigo que no fui yo, que ya estaban así cuando yo llegué. Pero sí, esto es muy, muy peligroso. Tanto como el que no alcance a ver, ¿verdad? A ver que está este camión parado aquí. Tanto como para que vaya atrás de la otra persona. Porque si pues paras de repente, la otra persona que esté atrás de ti, pues también se va a tener que frenar. Y por eso la distancia es súper, súper importante. Ojalá lo puedan sacar pronto de ahí, porque sí está peligroso. Por aquí parece que voy a una chiqui montaña rusa, porque hay como muchas zumbiditas. Así es de que como el camión la siente bastante, siento como vamos así como en una montaña rusa para arriba y abajo. Lo bueno es que me gustan las montañas rusas. Bueno amigos, muchas gracias por haberme acompañado en un viaje más. Ya nos fuimos a Mississippi y regresamos. Así es de que ahora a disfrutar el descanso y nos vemos en otro viaje. Bye.